es preciso que se den unas condiciones que permitan una movilización social amplia, que es lo único que en este caso puede. Llega un momento en que los propios policías se niegan a reprimir, y ese es el momento en que se acaba todo. El proceso de desigualdad, el proceso de concentración del reparto de la riqueza en un núcleo muy reducido de gente, y el proceso consiguiente de empobrecimiento de los más, ha ido acompañado regularmente de un proceso de endurecimiento de las penas, de la represión sobre el conjunto de la población. Josep Fontana, historiari kataluniarra da, eta sin permiso aldizkari politikoko kidea, besteren artean. Berarekin hitz egin dugu Barcelona. Se ha roto eso que era muy importante, que era la fuerza del asociacionismo, por el poder de esos medios de controlar con el entretenimiento la vida de la gente. De que a partir de los años 70 está claro que ese gran estallido social ya no se puede producir. Después de la Segunda Guerra Mundial, ningún partido comunista europeo ha intentado nunca organizar un movimiento revolucionario, nunca. Yo me integré en un partido que tenía un programa. Cuando llegó la transición, los dirigentes, tanto del PC como del PSOE, etcétera, etcétera, se olvidaron por completo de que había habido una gente que durante años se habían jugado la libertad, incluso la vida, por luchar para el establecimiento de ese programa. Lo echaron a la papelera y se avinieron a una situación que no tenía nada que ver con aquello por lo cual la gente había luchado. Eso me pareció siempre la traición que se había hecho a los militantes.